A ver, más o menos como de tres, algo así. Cata, ya dejé el machete. Pele el palo. ¿Ese fue el que estaba cortando? Déselo a Maikito, él es bueno para agarrar machete. Solo hay que medir. Ahí viene esto. 3 metros. Tú más 60 de escala de mira, Mike. Esto. Agarrame la punta, ¿eh? Nombre del metro. La pumpa. 3 metros, muy grande, gran punto. No te va a sobrar, ti. Ah, mucho coche, pero sí, muy grande. De 2 metros. Sí, ahí está. 2 y medio, está bueno. No, lo que pasa es que. La malla, ¿cuántos metros tiene la malla? 2 y medio. Ah, 2 y medio, sí. Ajá, 2 y medio, sí, está bueno. Cabal el nudo, tío. A ti temblando. Yo nunca he machetado. ¿Ah? No, nunca. Y eso no. Nos paga. Así tocando la puerta a los polis mañana. Corta. Hazla, ¿eh? Ah, ¿pensaste? Pensó que era uno solo. Lo ya la arruinaste, Martín. ¿Los va a rajar, tío? ¿Y para qué los va a rajar? Ya vio que. Ya vio que Texano sí tiene fuerza. Pase eso de un filazo, pues. Pase ese otro de un filazo. Todo más ingrato son esos. Pegale uno abajo, muñeco, uno abajo. A los zurdos cuesta entenderle. Ustedes miren el Toby allá andando río y río. El Toby, miro yo que anda allá arriba. Ah, no, no. No, pues ella está preguntando. Ya se había asustado, madre. ¿Qué dice, pues? Yo ya se lo dije, no, que no entiende. Ah. Pues es un chiquero ninfo. Ah, ¿qué? Pero yo lo que yo sé que usted dice, ¿no? Ajá, mire, aquí botó otro Kelvin también, pero no lo pudimos sacar. Ahorita no lo podemos llevar porque tal vez los cae. No ve que yo componiendo ahí, pues, y lo tiran, mire usted. Yo, como soy listo, salí brincando como venado hasta ahí arriba del palo, voy a pararme. Tal vez más, tío. Bien, yo vi que ya venía tronando. El palo es de Papatur, no. No va. Bien, es Papatur. Tú, mira, tío, ¿cuánto tiene ese gran palote? 2 y medio. Qué grande se mira usted. Para que no te amarrara, porque no te soltaba ahí en el patio, pero. ¿Qué pasa que por lo grueso se mira así? Es cierto, la carta es bien chambeadora. Mire, sí, no sé si por eso la cargamos. Yo le he enseñado a trabajar a modo de que. Lo que pasa es que la Wendy el otro día habló de que la carta era huevona. Ah, sí, es cierto. Véngase para acá, tío. Va. Ah, los machos, ¿qué está hablando? Está hablando. La Wendy se van a hacer nivel, ya. También, el carta dice que la con la misma chamarra. Ahí se le va. De los policías, dice. De los policías. ¿Ese todavía ya no? No, no, no. No le dije a mis amigos que ahí estaba Marvin. Ahí voló, ahí voló. Ah, buena onda. Los amigos de los policías. Ah,
Ya te la cata en el mero nudo, lo corta, mira. Eso. Ah, bueno, pues te creo. Pues sí. Ah, eso estoy viendo yo que se va a darla. El tío Aragán, en vez de darle el teléfono a la cata, que grabe él. No, hombre, si yo le estoy enseñando a la cata a trabajar, porque. El tío todo enseña. Ah, ¿qué pasó? O sea, mentirosa cata, porque yo no le he enseñado todo. Todo enseña. Al menos que ella se esconde para verme todo a mí. Ah, a la cata. A la cata. Dice que se esconde por darle ver al tío, dice, para ver todo. Ese está tierno, tío. Ese está igual que yo. Ah, que está todo viejo. Voy a cortarle una vez. ¿Cómo ya lo cortaron? Ya lo cortaron. No, ese no está cortado. ¿Cuál es el que cortaron? Ese es el otro viejo. El otro. Mire, pues. No, hombre, córtele lo del palo aquí, ve, y lo corta por aquí, ve. Mídelo con el palo y lo corta y entonces ya baja más rápido. No digo, pues tiene que estar el tío Julio aquí para que hagan las cosas bien, mucha. Voy a hacer yo sus caporal, van a ver que. Ah, eso, ahí mero, ahí está. ¡Ay! Tranquilo, Mario, y me la tira encima. Tu machete está pura motosierra. Ya viste, Mario, ya viste. Y iba a decir, de agua, te digo, mira. Y iba a decir que la Karina no se baña, ¿verdad? ¿Cómo iba a trabajar yo si él llegó Marvin y él me puso a pintar? Y como solo dos, ¿qué se llama esas cosas? A mí me dijeron que usted no pudo hacer nada, solo en la sombra, que no sé qué, que no están. Yo le dije, mira, le dije, ya es problema de ustedes, si ustedes no. Yo lo que dije es que ya es problema de ustedes, si ustedes no pusieron a trabajar a la cata, no sé qué, si le dije, porque si ustedes hubieran sido, hubieran agarrado un ratito cada uno, le dije. Ayuden al pobre cochito ustedes. Yo le hablaba a la Wendy. No, lo que pasa es que. Hay una gran rama ahí, esa rama que no lo deja bajar. Le dije, mira, Wendy, hacer así, le dije yo, como que si con su espalda estaba hablando, que ni siquiera me contestó. ¿Cuál es el ejemplo? Capaz que la cata no habla duro, usted, ay, solo cuando anda alegando, es que habla duro, ¿ah? No, cuando. Si yo les hablo duro, ya me dice, sí, que ya no estoy sorda, que ni me dice. Mentira. Le dije que Kelvin lo abrazar. Ahí está Mari. Pues sí. Entonces, Wendy, ¿qué la va? Vaya, por mí. Vaya. Entonces, ¿qué? La cata no hizo nada ese día. El Marvin comenzó, voy a decir, ese día sí. Pero se asusta, vaya, ya está la cata enfrente, ¿verdad? Ese día la peló. Ese día, vaya, nosotros voy a pintar y ¿cómo se llama? La More me dio pisto, vaya a traer algo Wendy, me dijo, vaya, dije yo. La More me dio dinero para que llevara las golosinas del cuento. Todas las babosadas ya las llevaban ahí, no sean mentirosas. No, ajá, lo que pasa es que, mire, pues Wendy, lo que pasa es que nosotros estamos hablando, vaya, de cuando ya, mire, estaban pintando. Vaya, cuando nosotros ya fuimos a comprar las golosinas, todo este vino, vaya, ahí nos fuimos a pintar y todo, pero la como se llama, se sentó y se puso a comer. Que iba a ser yo debajo del sol. Vaya, que sea ahí, como dijo, en que sea platicar o algo, si era puesto ahí. Ya que ni en el video hablaba nada. Ay, Dios mío. Va a comer y ya comer. Ya veo. ¿No está grabando porque tiene cuenta así? No. No, ya está. Pero al final de cuentas, dice que la carta le decía, hágale así, dice que usted no le hacía caso. Sí, porque yo fui a ver donde él estaba pintando. Pero no me cuando yo estoy sentada y algo ahí, ahí estaba ahí alegando. La casa. Ajá. Pero a mí como dijo, ese como le decía cuando me dice. Y por eso ni algo quería tomar la Wendy de otro. Lo que va a los coches, igual si usted me confunda. La cosa es que ella estaba feliz. Va y usted agarró la otra y se llama y dijo, va a ver ahí. No, no le alcanza eso, tío. No alcanza eso. Sí. No va a tener mucho espacio para. Es que tampoco el coche no sale, no brinca, va usted, sino que más o menos a una. No. ¿Cómo por lado?
cabal, pues. Pero mire, no hay, pero ni 6 por lado. Imagínense, 6 más 6, 12, 24 más o menos. Lo que yo sé. 24, ¿cuánto más o menos para poner 6, 6 por lado? ¿Y cuánto hay ahí? ¿Por qué crees que a ver si iba a 10, le falta bastante. Por eso molestando estaba Leticia. Y no, por eso lo dije, pues, ay, para tanto malos días, que porque ya vio nada, me fui a meter al río. A Wendy le tiene miedo a la cata. Bien, le tiene miedo. Ya le dije yo. La cata. Meterle un planazo a pisar al cotrón, ¿sí? Vaya, no, perro. Mira, pues, es que a ella le gusta bromear y cuando uno bromea, porque así fue ese día. Estábamos comiendo y todo, y ella estaba así, con el teléfono. Y vine yo, por así de broma, y dije, ay, no, cata. Es que yo estoy embarazada, me dijo. Y se me va a venir, hombre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y yo le agarro, no, si va a venir la cata. Así como está la abuelita. Cada rato le hace, estaba, como dijo, estaba ahí pintando. Estaba pintando ahí todo, ¿vale? Nos fuimos a sentar y ahí me puse, estaba escribiendo. En ese ratito le llamé a Michael. Vaya, cuando yo aquí a usted, no le voy a poner porque ya está viendo ahí si la voy a asustar. Vaya, que escucha, capaz que estoy bromeando en el arena en ese instante, pero yo no estaba bromeando con ella. Terminando estaba de pintar y me fui a sentar ahí para mal. La cata dice que usted no se aguanta a bromear y usted dice que la cata no la aguanta. La cata lo dijo usted, mire, el otro día cuando terminaron de grabar. Empieza ahí a... Vaya, iba así, vino usted y vino ella, me metió así, mire, ay, me metió el dedo aquí, mire, en el culo, si hay tantas ganas que me hubiera bajado eso. Es cierto, cata. Es cierto, cata. Si hubiera ahí me lo hubiera metido a veces. Va, pero usted me metió mano. Es que mire, pues, es que la Wendy, es que uno le hace... Es la mamá. Tal vez eso es lo que le hacía falta, digo. Ah, ya que usted sí le metió mano. Quizás su marido no le quita las ganas, digo. Es que yo no tenía marido ahí. Es que yo no tenía marido, por eso sí las tengo. Y eso es lo que le duele y le quita. Lo que da risa que habla de Marvin Garrocito, dice. Como que si el de él es grave. No, sí, era el novio de Cata primero. Ella se lo conoce. La Cata ya le conoce, la Rosa Cute. Porque ella anduvo primero con él. Es que la Cata solo habla porque es mío, porque ya no se lo usó más. Por eso yo no voy a decir, ay, es que el tío del chiquitío. ¿Por qué? Porque yo no sé. O sea, ¿cómo voy a hablar mal de un hombre si yo no lo conozco? Es que tampoco lo dije. Todo ya lo dijo la Cata. No, pero ¿cómo? No, yo no dije. La que dijo eso fue la Sara, no la Karina. Mira, no. Pues, Wendy. Vaya. ¡Ay! ¡Ay! Mira, ¡ay! Ahorita ya no se puede burlar de Marvin. ¿Tras tu espalda? Ya que ahorita la Wendy ya no se puede burlar de Marvin porque ay, también Dios, tiene... Es que yo le digo Marvin. ¿Quién quiere que nosotros tengamos pleito? No le haga caso, hombre. Es que mire, es que el Marvin, por esa su barriga, Marvin, mire el arrocito. Pero mire, pues, pero usted dice que el de Marvin es arrocito, pero dice la Cata que usted también tiene un arrocito en la casa, porque dice que el de Cuta es arrocito, dice la Cata. Porque pasa que la Cata del gran joyona no siente ni era chiquito. ¡Ah, la Cata! ¡Ah, la Cata! ¡Te dejo sorrir la mesa, mira! ¡Este chavo del 8 dice Marvin! ¡Ah, este! ¡Chico! Mire, te animo con una gran trípana colgando y con eso mismo se va a enredar, él ahí van a ver. Más duro quiere. Tenía que ser listo igual que el tío. Entonces está fregado. Entonces ya no puede hablar ya de los arrocitos. Usted, bueno, porque ya usted tiene un. ¿Qué dice que no, Dios mío? No has hablado de mí. No puedo hablar nada.